Desde 2020 hemos extendido los horarios de trabajo permaneciendo más tiempo detrás de los dispositivos electrónicos. En consecuencia, el consumo de energía eléctrica ha aumentado de manera significativa según estudios realizados en América Latina. Es un hecho. Cuidarnos y cuidar de nuestras familias es fundamental en este tiempo. Sin embargo, mientras todas las acciones que tomamos buscan protegernos, ¿cómo protegemos al planeta y sus recursos naturales? Existen dos formas de generar energía eléctrica: a través de fuentes renovables como el agua, el aire y el sol, o fuentes no renovables como el carbón y el petróleo. Desde el 2020, la Pontificia Universidad Javeriana, con apoyo de Enel Emgesa, decidieron dar un paso hacia adelante y certificar que el 100% de la energía utilizada en el campus universitario fuera renovable. En el marco de la política ecológica y ambiental de la Universidad Javeriana y luego de la implantación del plan de gestión, el componente de energía se convierte en uno de los criterios fundamentales de sostenibilidad. Hoy para la universidad es un logro contar con el 100% de su consumo de origen de fuentes limpias y renovables. Eso se debe sumar a una menor escala con la posibilidad de producción a nivel de paneles solares dentro del campus de la universidad. Así, desde el 2020 la Pontificia Universidad Javeriana ha estado utilizando energía limpia, energía 100% renovable y garantizada. La energía verde es posible. Desde Enel Emgesa contamos con un sistema global de certificación que nos permite confirmar que producimos la energía que requieren nuestros clientes de forma renovable. Felicitamos a la Universidad Javeriana, quien se ha unido a impulsar esta producción renovable de forma que se minimice la producción a través de combustibles fósiles. Ahora, más que nunca, es tan importante cuidar de nuestra comunidad como cuidar del planeta. Porque no existe energía más poderosa que nuestra propia voluntad.